7:07. Miren, atención los fanáticos de los tres. A ver, a ver. Porque ya fueron anunciadas las bandas teloneras que los van a acompañar en su regreso. Se trata de los cantantes Torito Alfaro y Nenino. Ineino. Flores Alegría, Perroski, Miles de Aves. No conozco a ninguno, Roberto, estoy muy vieja. Quienes se han unido al cartel de la esperada gira de reunión de los tres. Ya nada es como antes. Terrible. Terrible. No, se me mató el comentario, no conozco a nadie, estoy muy vieja. Estoy muy vieja. No, ya. Mira, no, pero... te acompaño en el mismo... Ya, pero dime que tú cachai a uno. ¿A uno o cuánto? Me suena Torito. Torito Alfaro lo... me suena. Lo he escuchado, por lo menos. El resto me van a perdonar, pero no. Pero no, tampoco. A lo mejor es por eso mismo, porque les van a dar un impulso. O tal vez nuestros gustos musicales, nuestros intereses van por otros lados. Sí, son más vintage. Más vintage, sí. Ya, ellos los van a acompañar en la gira de reunión de los tres, que va a recorrer Concepción, Santiago, Puerto Montt y Antofagasta. Y comenzará el espectáculo con Torito Alfaro, que abrirá las noches del 6 de abril en el Estadio Ester Roa y las noches del 27, 28, 30 de abril y 1 de mayo en Movistar Arena. ¿Cuatro en Movistar Arena van a ser? Claro, wow. Imagínate. Sí. 6 de abril en Concepción será el turno de Ineino. Flores Alegría se unirá al espectáculo el 27 y el 1 de mayo en Movistar Arena. Y Perroski llevará su rock con tintes de folk, para que nos vayamos ilustrando. Sí, sí. Y blues el 28 de abril. Por su parte, Miles de Aves teloneará el 30 de abril a los tres. Aún quedan algunas entradas disponibles. Invítame a este concierto. Ah, pero este es el de Simple Red. Oh, y no se pueden los dos. Pero... no hay presupuesto. Oye, no hay presupuesto, Karina. Pucha, quedé apretado. Ya, entonces, ¿sabes qué más? No te voy a dar huevito. No te voy a dar huevito. Oye, voy a hacer un llamado público para que venga la Ale, la Panchi y la Katy.
Este Romeo, grande Romeo. A Daddy Yankee, que volvió a la música después de haber anunciado su retiro. No, ¿qué? Esto? ¿Pero cómo? ¿Pero viste? Sí, siempre hacen la misma. No sé, pues, ¿qué pasó acá? Cuéntame. Sorprendió porque estrenó un nuevo sencillo, ¿ya? Pero con temática cristiana. Ah, ¿viste? Este Viernes Santo, sí. Claro. ¿Ya? Se trata de Donante de Sangre. Donante. ¿Escuchamos un poquito? A ver, ya. Soy diferente a lo que era antes. Gracias a la gracia de mi padre, no hay que temer. Él me cuida con su poder. Poder me da vida, dice ella. Claro, él me cuida con su poder me da vida. Su reggaetón. Ahora, cristiano. Bastante más cadencioso, más lento que los otros, sí, ¿no? Porque más un reto es un reggaetón cristiano, tiene que ser más. No pausado. Puede ser con perreo. No, no puede ser con perreo, no. No, no. Una es un reggaetón cristiano. Y porque cristiano no se puede pelear. Ah, claro. ¿Sí? No se puede, ¿no? No, 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 pues está por ahí. Es religioso. La letra busca honrar a Jesucristo. Estábamos claro, es como un poco incompatible. Claro. Entonces, no vas a pensar a perrear hasta el menos 10 cuando te están diciendo hay calabaza. Para honrar a Jesucristo, ¿no? Sí, claro. Un poquito más de respeto. Claro. Sí. Ya, pero mira, esto lo anunció en una publicación. Es que se me olvidó que era. Estamos hablando, estamos al aire, Karina. No, se me olvidó que era yo la que llevaba tú tan esta. Ya. Lo hizo esto en una publicación en su cuenta de Instagram. ¿Ya? Que me cuesta con los frenillos. Hasta ahora uso frenillos. Explicó las motivaciones para crear este nuevo tema. Dijo, siempre soñé con hacer un lanzamiento musical en el día más importante de la historia de la humanidad. Para él, este es el día más importante de la historia de la humanidad. Gracias, Dios, por concederme la oportunidad de honrarte frente al mundo. Parte de la letra dice que el Todopoderoso, que me hace más fuerte, el único ser que le dio la muerte a Abraham, vio al invisible. Yo he visto lo imposible. La fe lo hace posible. Vive el que lo recibe. Es como un rap religioso. Sí. Claro. Y hay que recordar que él había anunciado en diciembre que iba a hacer este giro en su carrera. Y dijo en pleno concierto que todas las herramientas que tengan su poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús le entregó ahora es para el reino. Muy bien. Así lo anunció Daddy Yankee. Bien, ¿te gusta este giro musical de Daddy Yankee? Sí, es respetable. Todas las opciones son respetables. La de Romeo Santos y la de Daddy Yankee también. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos, ¿eh? Pero al regreso vamos a salir a repartir huevitos. Ah, bueno. ¿Se me cayó uno? No. Sí, tenemos la autorización del editor, o se volvió. No, si no le estamos pidiendo autorización. Ah, ya. Vamos a repartir huevitos de chocolate aquí en nuestro equipo, porque en realidad, si salimos a repartir el canal, no hay nadie. No hay nadie. Hasta ahora. No. Somos los únicos que aquí en hasta nuestro ahora. Equipo vamos a repartir y, por supuesto, peluquería, pero maquillaje, vestuario, todos los que hacen posible que usted se levante en su casa. Pausa y le ponemos azúcar a la mañana. Azúcar. ¿Y Daddy Yankee? Azúcar. Eso le vamos a poner. Azúcar. Ya, pausa y vuelta. Yo fui sanado con su sangre, libre camino.